tardes de nuevo. Bienvenidos a una nueva sesión de los webinars que estamos organizando desde GMV durante esta fase de confinamiento. Hoy os traemos un webinar para hablar sobre DevSecOps, en el que os vamos a contar nuestra visión, nuestra experiencia y cómo hemos ido evolucionando esta metodología a lo largo de los últimos 10 años y que hemos titulado Optimización Segura del Ciclo de Vida de las Aplicaciones, ¿vale? Antes de comenzar, os presentamos el índice de contenido que vamos a tratar, ¿vale? Vamos a comenzar presentándonos muy brevemente, ¿vale? Para que entendáis en qué contexto estamos. A continuación, Pablo nos va a hacer una introducción sobre toda la metodología de DevSecOps, cómo nosotros la vemos, cómo la hemos ido abordando a lo largo de estos años y cuáles son las herramientas principales que utilizamos, ¿vale? A continuación, lo que os vamos a presentar es un caso de uso real, en el que abordaremos desde el punto de vista de un proyecto en ejecución cuáles son los pipelines, los procesos de DevOps que hemos introducido y cuáles son las herramientas que hemos incluido en este proyecto. Por último, pasaremos a una ronda de preguntas. Comentaros que, bueno, durante toda la presentación podréis lanzar preguntas a través del chat y que en esta última etapa es cuando, bueno, las contestaremos, ¿vale? Al final de esta presentación, de este webinar. Muy bien, pues nada, como os decía, nos vamos a presentar muy brevemente. Estoy con mi compañero Pablo Iglesias, ¿vale? Buenas tardes. Yo soy Roberto Alán. Ambos pertenecemos al equipo de arquitectura software dentro de la división de desarrollo en GMVSS. Y bueno, entre nuestras funciones, aparte de participar en la definición técnica de las ofertas y proyectos, seleccionar las tecnologías, el stack tecnológico con el que trabajamos, nos encargamos de optimizar la mejora de procesos del desarrollo de software, ¿vale? Y esto lo abordamos con metodologías de DevSecOps. En este sentido, como comentaba antes, pues llevamos más de 10 años incorporando nuevos conceptos, nuevas herramientas a estos procedimientos y actualmente pues hemos llegado a un nivel de madurez introduciendo ya DevSecOps, como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Y bueno, pues sin más preámbulo, os voy a dejar con Pablo Iglesias, ¿vale? Que va a hacer esta introducción que os comentaba. Bueno, buenas tardes a todos. Como dice mi compañero, yo soy Pablo. Soy arquitecto de soluciones y para empezar vamos a ponernos un poquito en contexto, aportando una serie de conceptos sobre DevOps y DevSecOps, ¿de acuerdo? Empezaremos explicando un poquito cómo surge DevOps y cómo hacemos esa transición hacia esta metodología DevSecOps. Vale, pues como os comentaba, ¿no? La necesidad de DevOps surgió del creciente éxito de las prácticas de desarrollo ágiles, ¿no? Como Lean o Agile. Esto llevó a que las organizaciones pues, quisieran lanzar su software más rápido y con mayor frecuencia. A medida que se intentaba superar la tensión que esto suponía para los procesos de gestión de versiones, pues y las puestas en producción más rápidas, ¿no? Pues se tenía que adoptar patrones como automatización de la generación de releases de las aplicaciones, utilizando herramientas de integración continua o procedimientos como entrega continua. Y bueno, pues así nació DevOps, ¿no? Nació lo que se conoce como metodología DevOps. Pásame, por favor. Bueno, ¿qué es DevOps? Pues no deja de ser un movimiento, también lo podéis llamar una metodología, ¿no? Y aborda cinco ámbitos principales, ¿de acuerdo? El primero es el de la cultura y la organización, ¿vale? Que queda resumido en los cuatro primeros puntos que podéis leer aquí en la transparencia, ¿vale? Se trata de una cultura que fomenta la colaboración entre los equipos de desarrollo y operaciones, ¿vale? Y por tanto, pues la rotura de esos silos, ¿no? Esto hace que la responsabilidad de los proyectos y aplicaciones sea compartida entre todos los miembros del equipo, que debe ser completamente autónomo, por otro lado. Al fin y al cabo, que un equipo contenga todas las competencias necesarias para responsabilizarse por completo de su proyecto o su aplicación, pues redunda en la pérdida de ese miedo, ¿no? Que se tenía a los despliegues y a las puestas en producción. Otros ámbitos que se pueden resumir con los dos últimos puntos que aparecen aquí, de automatización y prácticas de ingeniería, pues son, por ejemplo, el diseño y la arquitectura, ¿no? Aquí podemos hablar de microservicios, que casa muy bien tanto con Agile como con la metodología DevOps de la que nos estamos ocupando ahora. Otro punto es la construcción y el despliegue con integración continua o despliegue o entrega continua, ¿no? Que nosotros nos gusta llamar continuous everything, porque al final todo es continuo.
Otro punto es la operación y la monitorización, otro de los ámbitos, que incluye tecnologías pues, como computación en la nube, gestión de configuración automatizada y, por último, y por ello no menos importante, pues la seguridad y la verificación, ¿no? Todos esos son los ámbitos que incorpora DevOps, ¿no? Como metodología. Pasa un poquito, Robert, por favor. Vale, ¿qué requiere DevOps? ¿Vale? En esta transparencia lo que queremos expresar es que es necesario entender que debemos facilitar la puesta en producción del código fuente para que DevOps tenga sentido, ¿vale? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues dentro de las prácticas de ingeniería que comentábamos en la transparencia anterior, relativas a la automatización, a la monitorización y a la verificación, o testing, como lo queráis llamar, pues necesitamos abordar como mínimo estos puntos, ¿no? Para que DevOps funcione. Primero, incorporar controles de calidad al ciclo de desarrollo, tanto de rendimiento como de seguridad, importante. También reducir el riesgo de los despliegues, ¿no? Incorporando tests automáticos, automatizando la entrega y el despliegue, con integración continua, entrega continua, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Incorporar el feedback de todo el proceso para las siguientes iteraciones. Esto es fundamental. No hay que olvidar que DevOps es un proceso iterativo, ¿de acuerdo? En el que se recopila información obtenida de la monitorización para adaptar la planificación de los siguientes cambios. ¿Vale? Esto es una cosa que no hay que dejar atrás porque si no incorporamos ese feedback, no hacemos que el proceso sea circular, ¿vale? Ni retroalimentado. Y al final de todo, pues tratar de no realizar cambios de configuración manuales, ¿no? Ni en la configuración de herramientas del ecosistema, ni en los entornos de despliegue, que incluyen pues, la infraestructura, los contenedores, máquinas virtuales, etcétera. Es decir, automatizar todo lo posible siempre y cuando tenga sentido, ¿vale? No hay que caer por decirlo de alguna manera, en la moda, ¿no? De automatizar por automatizar, ¿vale? Hay que empezar automatizando las cosas más simples y luego ir complicándose un poquito más y automatizando siempre cosas que tengan sentido automatizar, ¿vale? De modo que podamos reinvertir ese tiempo, ¿vale? Para que nos ahorramos en innovación, ¿no? Y en desarrollo, que son las tareas que realmente en las que realmente debería ocuparse nuestro equipo, ¿no? Y luego, pues además, el tener la configuración como código eventualmente nos permite tener siempre esa la documentación actualizada. Vale, es muy interesante. Vale, perdón, Robert, es que te has pasado un poquito la transparencia. Pero bueno, en esta transparencia lo que quiero resumir es las ventajas principales que tiene la metodología, ¿vale? Por ejemplo, obtenemos un proceso de desarrollo de software ágil y estandarizado, ¿no? O sea, el desarrollo, la generación de releases, el despliegue y la fase de explotación, ¿vale? Nos beneficiamos también de mejoras notables en el tiempo que tardamos en poner en producción nuevas funcionalidades o parches, ¿no? Mejorando el time to market, que es un concepto que se escucha mucho habitualmente, o el MTTR, ¿no? Que es un concepto de la operación que es el tiempo medio de recuperación o mean time to recover, ¿de acuerdo? Por tanto, evidentemente, hacemos entregas más rápidas y frecuentes, ¿vale? Luego también la estandarización y la definición de infraestructuras y configuraciones como código, ¿vale? Y el análisis automático tanto de estas definiciones como del código fuente, pues también reduces los errores humanos que se puedan introducir y produce software mucho más fiable, aumentando la confianza, ¿no? Que se deposita en los equipos de desarrollo y, evidentemente, por consiguiente, la seguridad, ¿no? Que aparece ahí en el último punto de la transparencia. Si unimos esta estandarización de la que hablamos en los procesos, y en las definiciones a los nuevos paradigmas arquitectónicos como el de los microservicios o las arquitecturas cloud native, ¿no? Pues obtenemos también la posibilidad de realizar escalado horizontal o vertical de forma mucho más sencilla y eficiente, ¿vale? Os recomendamos también que le echéis un vistazo, por otro lado, a la web de 12factor.net, ¿vale? Se escribe 12factor.net, que resume muy bien todas las características que debe reunir una aplicación para encajar perfectamente en esta metodología, ¿vale? Y aprovechar el máximo de sus ventajas. Puedes pasar si quieres, Robert, a la siguiente. Ahí está, vale. Bueno, como decíamos antes, aunque DevOps mejore el panorama en cuanto a seguridad, ¿vale? Sí, seguimos teniendo lagunas, ¿no? Con respecto a muchos otros aspectos de la seguridad de las aplicaciones. Porque en un contexto en el que las soluciones de software integran software de terceros, librerías, herramientas open source cada vez más heterogéneas y además se realizan cada vez releases y puestas en producción muchísimo más frecuentes y más rápidas, pues la introducción de riesgos y vulnerabilidades se incrementa de manera exponencial, ¿no? Y es muy preocupante. Y es clave, pues, potenciar la seguridad minimizando estos riesgos, ¿de acuerdo? Pero claro, es que el desafío es conseguir esto sin sumar obstáculos a la velocidad en el lanzamiento de nuestro software, ¿no? En el despliegue de nuestro software en producción. Y esto es precisamente lo que hace DevSecOps, agregando las mejores prácticas de seguridad
en todas las etapas del desarrollo del software. ¿De acuerdo? También tenemos aquí el aspecto organizacional del que hablábamos al principio de la sesión. Tradicionalmente los equipos de seguridad están centrados más en la fase operacional del ciclo de vida de las aplicaciones, ¿no? En la fase de explotación, vaya, y son vistos por parte de los equipos de desarrollo muchas veces como muro a superar para poner en producción sus desarrollos, ¿no? Estos son los silos de los que hablábamos y esos intereses divididos, ¿no? Que también existían previamente entre los equipos de desarrollo y operación, ¿vale? Entonces debemos superar esto también de cara a incorporar la seguridad al ciclo de vida de las aplicaciones. Pásame, Robert, por favor. Vale, pues ¿cómo soluciona esto DevSecOps? A ver, no quiero decir con el título que es un poco así, que DevSecOps sea la solución a todos nuestros problemas, ¿vale? Sino que es una forma de ir introduciendo estos cambios, de solucionar estos pequeños problemas, ¿de acuerdo? Y es que permite que el desarrollo de las aplicaciones sume seguridad sin perder esta velocidad que ganábamos gracias a la metodología de DevOps, ¿no? ¿Y cómo soluciona estos puntos? Pues para empezar, realizando una detección temprana y automática de vulnerabilidades, ¿no? Vemos cómo una vez más aparece aquí la palabra automatización, ¿de acuerdo? Y es que es uno de los pilares fundamentales de DevOps y por tanto de DevSecOps, automatización, ¿de acuerdo? Que no se os olvide. También incorporando a los equipos de seguridad en esta colaboración, ¿no? De la que hablábamos al principio. Ahora vamos a tener pues tres tipos de perfiles diferentes, ¿no? Teníamos los perfiles que venían del desarrollo y de la operación y ahora incorporamos también a los equipos, ¿no? A los desarrollos, estos equipos de seguridad, ¿de acuerdo? Y los involucramos en todo el ciclo de vida. Evidentemente, luego, con la información y el aprendizaje en aspectos de seguridad, los equipos, ¿vale? No vale solo con incorporar, a lo mejor inicialmente sí, ¿vale? Pero no vale solo con incorporar un equipo de seguridad tal cual a los desarrollos, ¿vale? Necesitamos que todo el equipo sea consciente de los aspectos de seguridad y que vayan poco a poco aprendiendo y empapándose de esos conceptos, ¿de acuerdo? Aquí es donde también viene muy bien, inicialmente, pues sí, sobre todo en organizaciones en las que no existe ese concepto, esa filosofía de seguridad de la información y no ha calado, ¿vale? Incorporar ciertos perfiles que sean evangelistas de seguridad, ¿no? Que ayuden a crear esa cultura, ¿no? De seguridad a nivel empresarial, ¿vale? Con esto ya se gana mucho, ¿vale? Porque se empuja mucho en DevSecOps. También se consigue aportando transparencia a la información, ¿vale? De forma que todo el equipo sea capaz de visualizar datos de monitorización de seguridad de sus aplicaciones, ¿vale? No tiene por qué estar restringida solo a los perfiles de seguridad de los proyectos, ¿vale? Que es como clásicamente se maneja esta información, ¿no? Esto redunda al final en un mejor aprendizaje de aspectos de seguridad y en la aportación de ideas e innovación al ciclo de vida del desarrollo de software de una forma mucho más eficiente y por parte de todos los miembros del equipo, no solo del equipo de seguridad. Al fin y al cabo, se trata de incorporar prácticas de seguridad a todas las fases del ciclo de vida de desarrollo, ¿de acuerdo? Que normalmente se realizan en la fase de explotación de las aplicaciones. Este es el concepto que se conoce comúnmente como shift left, ¿no? Que lo que hacemos es traernos cosas que se hacen normalmente en el ciclo de vida, bueno, en el ciclo de explotación, ¿no? En la fase de explotación de las herramientas, llevarlas a la izquierda a fases tempranas del desarrollo de las aplicaciones, ¿vale? Lo que vamos a ver en las siguientes transparencias es qué prácticas pueden incorporarse en cada una de estas fases, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la fase de planificación, ¿no? Aquí veis el 8 de DevSecOps, ya envuelve toda la seguridad, ¿de acuerdo? En la fase de planificación, pues podemos incorporar cosas como el modelado de amenazas, ¿no? Haciendo uso de herramientas para identificar posibles amenazas en función de la tipología y la arquitectura de los proyectos, ¿no? Que queremos desarrollar, ¿no? Cada uno tendrá sus diferentes tipologías, ¿no? Y aportar recomendaciones y asesoramiento para resolver o para tratar de abordar estos problemas en fases tempranas en la siguiente fase, ¿de acuerdo? También podemos aquí planificar qué medidas de seguridad y privacidad vamos a definir como mínimo, ¿no? Por defecto, que son los conceptos estos que aparecen aquí de Security and Privacy by Default, ¿vale? Ya en la codificación, en la fase code que pone aquí, pues podemos diseñar las características de seguridad y privacidad específicas, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que los componentes me refiero a los componentes de nuestro proyecto, ¿vale? Que analizaremos nuestro código en búsqueda de vulnerabilidades desde el propio entorno de desarrollo o IDE, como lo queréis llamar, a través de plugins, ¿no? Que se instalan los desarrolladores, como por ejemplo SonarLint o Wasp Aside, ¿no? Y realizar revisiones de cambios de código con el mecanismo este de peer reviews, que es muy importante. Al final, cuatro ojos siempre ven más que dos, ¿no? Luego pasamos a la fase de build, ¿vale? De construcción de nuestra aplicación, que es donde obtenemos dependencias, ¿vale? Y realizamos la compilación de nuestro código fuente. Ese es el momento de realizar el análisis estático de vulnerabilidades más exhaustivo, ¿vale? De analizar nuestras dependencias, tanto no solo nuestro código, sino también la vulnerabilidad desde las dependencias de nuestro código
tanto de sus vulnerabilidades como sus licencias, ¿no? Y de realizar un análisis de todos los binarios que incorporamos en las imágenes de nuestros contenedores si hacemos análisis estático de nuestros contenedores, ¿vale? En la fase de testing automático, pues tenemos que tratar de incorporar test específicos de seguridad y rendimiento, ¿vale? También son muy relevantes porque no hay que olvidarse, por ejemplo, de un tipo de ataque de denegación de servicio, ¿no? Los DDoS, que precisamente tratan de explotar el rendimiento de nuestra aplicación para hacer que colapse y provoque una denegación de servicio, con lo cual tener estos test de rendimiento de nuestra aplicación nos va a ayudar a mitigar en una fase temprana estos riesgos en la fase de explotación, ¿de acuerdo? Pasa, Robert, por favor. Bueno, luego ya pasamos a la fase de generación de la release, que es donde congelamos la versión de nuestro código y generamos esos binarios, ¿vale? Aquí, ¿qué podemos hacer? Pues incorporar la gestión de configuración, el versionado, la definición de líneas base, ¿vale? Que siempre aportan seguridad al estandarizar el proceso de generación de los entregables, ¿de acuerdo? Aquí también aplicamos a los análisis estáticos que habíamos realizado previamente y de rendimiento, ¿vale? Un conjunto de reglas que tienen que definir la calidad mínima de nuestro software, ¿vale? Para poder desplegarse en producción. Estos conjuntos de reglas se llaman muchas veces Quality Gate o Performance Gate, ¿no? Que pueden variar en función del proyecto, pero que siempre deben cumplir unos mínimos generales, ¿de acuerdo? Ya que ya se definieron en las primeras fases, ¿no? Cuando hablábamos de privacy, de quality by default y de security by default, perdón. Hablamos, por ejemplo, del principio de que nunca debería incumplirse, ¿de acuerdo? En la fase de despliegue ya, pues tenemos la gestión de secretos, la parametrización del entorno vía variables de entorno. Esto es otro de los conceptos que se explica en Two-Factor Applications, ¿vale? En función de dónde estemos desplegando, ¿vale? Y al final, pues también, ya que tenemos nuestro código desplegado en un entorno, antes de dar acceso a los usuarios, podemos realizar un análisis dinámico de vulnerabilidades, ¿de acuerdo? Que también se puede realizar en la fase de explotación, por cierto. Bueno, pásame, Robert, por favor. Vale, aquí ya estaríamos en la fase de explotación, ¿vale? Donde clásicamente ya se estaban aplicando medidas de seguridad como la gestión de secretos, la seguridad perimetral, cortafuegos, firewall de aplicación, auditorías de seguridad planificadas, pentesting, gestión de servicios TI, etcétera, ¿vale? En esta fase de monitorización, en fase de monitorización, pues tendremos que hacer hincapié, eso sí, en incorporar chequeos de seguridad, ¿vale? Para poder actuar de forma más proactiva posible ante ataques. Ya no vamos a centrarnos en monitorización de nuestra aplicación al uso, sino también de la funcionalidad o de la disponibilidad, sino también en estos temas de seguridad que comento, ¿vale? Nos podemos ayudar también de herramientas de analíticas de log, ¿no? Y de auditoría de accesos como Amazon CloudTrail de Amazon o como Elastic, ¿no? O, por ejemplo, el stack de Elastic que nos permite hacer esta analítica, ¿no? Para estar seguros de quién ha hecho qué en cada momento. Pensad que es recomendable desarrollar nuestras aplicaciones también incorporando login significativo. Esto es muy importante, que nos permita hacer este análisis y aportar datos de cara a facilitar un análisis forense que pueda realizarse ante incidentes de seguridad, ¿no? Y por último, pues toda la información relativa a seguridad que podamos recopilar aquí en esta fase de monitorización, pues como decía antes, ¿no? Pues debemos utilizarla para aprender de ella y poder planificar mejoras en las siguientes iteraciones. Dar cuenta que insisto mucho en esto, ¿vale? La incorporación de una buena herramienta de gestión de servicios TI puede ser una buena ayuda para disponer de una base de casos, ¿no? Que puede incluso generarse automáticamente a través de la integración con una herramienta de gestión de alertas de monitorización, ¿vale? Si yo monitorizo, soy capaz de monitorizar incidentes de seguridad, alertas de seguridad y tengo una integración con mi herramienta de gestión, pues puedo crear tickets, ¿no? Y puedo generar ahí una base de conocimiento que luego es muy valiosa a la hora de explotarla para poder dar ese feedback a las siguientes fases, ¿de acuerdo? Pásame, por favor, Robert. Como os decía mi compañero, nosotros llevamos ya pues la última década incorporando estas prácticas, ¿no? Hemos realizado muchísimos proyectos y en cada uno hemos ido incorporando diferentes herramientas, ¿vale? Y evolucionando nuestro ecosistema. Esta imagen representa la mayoría de las herramientas que solemos utilizar, ¿de acuerdo? Dependiendo también de la naturaleza de cada proyecto, evidentemente, ya que muchas son dependientes de tecnologías concretas que usamos en un proyecto, pero otras las utilizamos siempre, ¿vale? Este landscape está dividido en las diferentes fases del ciclo de vida de desarrollo, ¿no? Aquí tenéis la fase de planificación, de codificación, de construcción, que hemos hablado antes, las diferentes tareas que se pueden hacer tanto en DevOps como en DevSecOps en cada una de las fases. Aunque veréis que muchas de las herramientas pueden utilizarse en varias de las fases. De hecho, aparecen en varios sitios, como por ejemplo Dynatrace, ¿no? Que aparece aquí en la parte de test.
porque lo utilizamos para hacer ese análisis de rendimiento en entornos previos y en monitorización también, porque es una herramienta esencial en la parte de la monitorización de las del ciclo de vida de nuestra aplicación, ¿vale? O Prisma, ¿no? Que lo utilizamos en la fase de release y en la fase de monitorización también, ¿vale? Con esto quiero decir que Landscape no es una clasificación estricta, ¿vale? Que es simplemente una representación visual de todo el conjunto de herramientas que solemos utilizar, ¿vale? En la siguiente transparencia, pasa Robert, por favor, vemos la composición más habitual de nuestro ecosistema para la gran mayoría de proyectos, ¿vale? Es esta que veis aquí. El núcleo del ecosistema sería Jenkins, ¿vale? Que sería nuestro motor de integración continua y de despliegue continuo, ya que es quien ejecuta los pipelines, ¿vale? Definidos como código siempre y almacenados convenientemente en un repositorio SCM, ¿vale? En nuestro caso utilizamos GitLab, lo podéis ver aquí arriba. En este repositorio de código gestionamos evidentemente también el código fuente de todas las aplicaciones que desarrollamos, ¿de acuerdo? Y todos nuestros proyectos. Cuando Jenkins inicia una tarea, lo que hace es, aparte de obtener el código que tiene que compilar y verificar, pues obtiene todas sus dependencias de nuestro repositorio de artefactos que veis aquí abajo, ¿vale? Y tras la construcción, pues deposita los nuevos artefactos que ha generado en ese mismo repositorio, ¿vale? Incluidas las definiciones de contenedores o imágenes en caso de que estemos construyendo contenedores, ¿vale? Tenemos también un conjunto de herramientas que aportan seguridad a los pipelines, ¿vale? Lo veis aquí abajo a la derecha. Y que se encargan, por ejemplo, pues del análisis estático y dinámico del código, del análisis de contenedores que antes de subirlos al repositorio, ¿vale? Del análisis de dependencias de nuestros proyectos, etcétera. Dynatrace aparece aquí también incorporado a nuestro ecosistema, ya que nos permite realizar, como os he dicho antes, monitorización del rendimiento de entornos previos, ¿vale? De desarrollo, de preproducción, y evidentemente es después una pieza clave en la fase de explotación, ¿vale? En la parte de gestión y colaboración de equipos, tenemos Microsoft Teams y Redmine y herramientas de modelado como TestLink para pruebas o Enterprise Architect para el diseño, ¿no? Que es muy, muy típica. Aquí pone colaboración y ChatOps, ¿no? Microsoft Teams es muy útil. Ya lo veo, supongo que algunos ya lo conoceréis, ¿no? El que ciertos eventos que generan nuestras herramientas de monitorización o los build de nuestros pipelines, lo que sea, pues nos lo notifique en lugar de por correo, inundando nuestros buzones, pues que lo notifique siempre a un canal en el que el equipo está presente y bueno, pues esa responsabilidad compartida que tienen todos los miembros del equipo que reciben todos los tipos de alertas y eventos que generan nuestro ciclo de vida completo de desarrollo, gestionado por nuestro ecosistema, pues lo puede ver todo el equipo, ¿no? Aquí estamos hablando una vez más de la transparencia de esa información de la que os hablaba antes, ¿vale? Bueno, y ahora podemos dar paso a mi compañero Robert, que os explique un poquito cómo hemos aplicado esto, ¿vale? Que os he contado a un caso de uso real, ¿de acuerdo? Pues muy bien, muchas gracias, Pablo. Nada. Un momentito, por favor. Sí. Vamos a activar la cámara. Antes de continuar, quería recordaros que al final de la presentación, ¿vale? De este webinar, vamos a tener una ronda de preguntas. Así que si os van surgiendo dudas a lo largo de este webinar, podéis hacerlas a través del chat y trataremos de dar respuesta a todas ellas al final del mismo, ¿vale? Muy bien, pues nada, como decía Pablo, el objetivo ahora es aterrizar todas estas ideas, todo este contexto que os hemos ido contando hasta ahora, en un caso práctico, ¿vale? En la ejecución de un proyecto en concreto, ¿vale? Para ello, hemos seleccionado una arquitectura, una plataforma Cloud Native, ¿vale? En este tipo de arquitecturas es, aún si cabe, más importante trabajar con una metodología de DevSecOps. Como sabréis, obviamente, en este tipo de arquitecturas, pues podemos llegar a tener varias decenas o incluso centenares de microservicios, de productos que tenemos que desplegar, operar, mantener. Entonces, es necesaria sí o sí la automatización, ¿vale? Y para ello la debemos incorporar desde fases tempranas, ¿vale? Como hemos visto hasta ahora. Muy importante también incluir desde el principio, en todo este ciclo de vida del desarrollo, la conciencia de seguridad, ¿vale? Desde que un desarrollador, vamos, desde que se diseña, desde que el desarrollador inicia codificación de código en toda la fase de despliegue, operación, tenemos que tener esa conciencia de seguridad. Como sabéis, obviamente, es una noticia creciente las posibilidades de vulnerabilidades y más aún en este tipo de arquitecturas, ¿vale? Por eso tenemos que ser muy conscientes de ello. En esta arquitectura que os presentábamos, bueno, podéis ver un poco el stack tecnológico principal que hemos utilizado, ¿vale? Sería una arquitectura de microservicios basada en Java, Spring Boot, con aplicaciones de frontend desarrolladas en Angular y todo ello estaría dockerizado, perdón,
y desplegados sobre una plataforma de orquestación de contenedores, en este caso sería Red Hat OpenShift, y aparte nos apoyamos en otro conjunto de productos de Red Hat, como pueden ser Red Hat AMQ y ThreeScale, ¿vale? A continuación, antes de entrar a describir las diferentes pipelines que hemos definido para automatizar todo el proceso, lo que queremos es presentaros cuál es el flujo de trabajo desde el punto de vista del desarrollo, ¿vale? En concreto, desde el punto de vista de la gestión del código fuente, ¿vale? Que al final es el activo, los activos más importantes en el desarrollo, ¿vale? En este sentido, lo que hemos adoptado es un flujo de trabajo basado en GitFlow con merge requests, ¿vale? GitFlow es uno de los flujos de trabajo pues, más conocido y adoptado por la comunidad, que básicamente lo que nos define es cómo organizar nuestro código en las diferentes ramas, ¿vale? A modo resumen, lo que nos dice es que tenemos que hacer cada funcionalidad en una rama nueva denominada future, y cuando esa funcionalidad la consideremos estable, la tenemos que mergear contra una rama de DevOps, ¿vale? A partir de la cual podrán generarse release candidatas a ser instaladas en sistemas productivos, ¿vale? Entonces, a continuación, con una pequeña animación, lo que vamos a es reflejar y representar el proceso que hemos definido mezclando esta parte de GitFlow con merge request, ¿vale? El merge request lo que nos va a dar es un control de ese mergeo de código a la rama estable, garantizándonos más calidad, más seguridad, incluyendo automatización de validaciones sobre esa rama que queremos mergear, y por otro lado también nos va a dar distribución del conocimiento a todo el equipo de desarrollo, puesto que para validar ese merge, necesitamos la aceptación por parte de otro miembro del equipo de desarrollo, ¿vale? Como decía, el primer paso sería que cada desarrollador inicia la funcionalidad en una rama independiente. Cuando la considera que quiere incluirla en la rama estable, lo que haría es un push sobre GitLab e iniciaría una petición de merge request, ¿vale? En este momento lo que se ejecutaría de manera automática es un webhook desde GitLab a Jenkins que va a desencadenar la ejecución de un pipeline, ¿vale? Un pipeline que hemos denominado merge request también, ¿vale? En este pipeline, que vamos a ver luego en detalle las diferentes fases, validaciones que se hacen, una vez terminado, lo que haría es retornar ese resultado a GitLab, ¿vale? Incluiríamos en este paso pues, los resultados de build, los resultados de test, la cobertura de testing, las métricas de calidad que se han analizado, tanto de seguridad también, y se incorporarían en la propia interfaz de GitLab, ¿vale? En ese paso entra en juego otro rol, ¿vale? Que denominamos revisor de código, que es la persona que tiene que aceptar o validar el merge de ese nuevo código, de esa nueva funcionalidad, ¿vale? En este sentido, desde la propia herramienta de GitLab tenemos pues, dos informaciones. Por un lado, tenemos el código que incorpora el nuevo desarrollador, y por otro lado tenemos toda esa información que nos está dando el motor de integración continua, que se ha ejecutado de manera automática y que nos está dando pues, métricas tan importantes como la calidad y la seguridad. Una vez que ese revisor bien acepta o incluso puede denegar y añadir comentarios para que se corrijan, a la rama de develop, y de manera automática ya se lanzaría un nuevo pipeline, en este caso de integración continua, sobre la rama de CI, ¿vale? Que vamos a ver a continuación. Antes de detallar en concreto el pipeline de CI y CD, que son los pipelines que queremos describiros en más detalle, lo que sí que queríamos es mostraros un poco una imagen donde se ofrecen los diferentes pipelines que tenemos definidos para los tipos de proyectos, ¿vale? Esto consideramos que es muy, muy importante estandarizarlo y hacerlo igual para todos los proyectos, ¿vale? Nosotros hemos definido este conjunto de plantillas, de pipeline, y como comentaba Pablo, la herramienta natural que solemos utilizar de ejecución de integración continua es Jenkins, ¿vale? En ese caso, lo que estamos utilizando es la definición de estos pipelines como código, ¿vale? Utilizando pues, esa funcionalidad que nos permite tener la propia definición de los diferentes pasos que tiene un pipeline dentro del propio código de nuestro proyecto, ¿vale? Eso nos va a facilitar la portabilidad a otros sistemas de integración continua. Podríamos migrarlos directamente al sistema de un proveedor, de un cliente, etcétera. Y también nos va a permitir una mantenibilidad mucho mayor que en otros mecanismos más tradicionales de configuración de los procesos de integración continua, ¿vale?
Entonces, aquí, bueno, pues básicamente lo que os decía, tenemos definidos estos cinco pipelines estándar que tendríamos el DCD para la parte de despliegue y entrega continua, CI para la parte de integración continua, un job de hotfix que nos va a permitir, siguiendo GitFlow, hacer parches sobre releases ya liberadas, ¿vale? Para cuando encontramos incidencias en producción. Tendríamos un job de merge request, que es el que comentaba que se ejecutaría antes de manera automática cuando un desarrollador lanza una merge request. Y por último, tenemos un job también muy importante de release que nos va a estandarizar el modo de hacer releases en todos nuestros proyectos, ¿vale? Siguiendo un versionado semántico y de nuevo aprovechándonos de la funcionalidad o el proceso de GitFlow en este caso para realizar releases. Muy bien, a continuación lo que vamos a hacer es detallar un poquito más los pipelines de CI y CD, que bueno, pues consideramos que quizás son unos de los más interesantes y lo que vamos a ir comentando es lo que hacemos en cada una de estas fases, ¿vale? En este caso, pues el job de CI, como decía, se ejecutaría de manera automática cuando se ha validado el merge request, se ha hecho el merge contra la rama de develop y se iniciaría esa validación sobre el código en esa rama, ¿vale? Lo primero, obviamente, pues sería la fase de build, ¿vale? En esta fase lo que vamos a hacer es, por un lado, actualizar el código desde el repositorio, ¿vale? Se descargarán las dependencias que tenga este proyecto, apoyándonos normalmente de las herramientas de gestión de dependencia que utilizamos según tecnología, ¿vale? En este caso, en este proyecto, como adelantaba, principalmente es un proyecto en Java y no de JS para el caso de Angular, por lo que nos apoyamos en Gradle, en Maven y en NPM para gestionar esas dependencias y realizar las tareas de compilación. El siguiente paso en nuestro pipeline sería una fase de análisis de seguridad, ¿vale? En este caso, pues lo podríamos organizar en tres actividades, ¿vale? Por un lado, vamos a hacer un análisis estático de seguridad denominado SAST, ¿vale? Y en este caso concreto, en este proyecto, lo que hacemos es uso de la herramienta SonarQube, ¿vale? SonarQube es quizá más conocido en el ámbito de la calidad del código, ¿vale? Que lo vamos a ver luego también en la fase de QA. Sin embargo, desde las últimas versiones, a partir de las 7, está haciendo un gran hincapié e incluye grandes funcionalidades para hacer análisis de seguridad estática, ¿vale? Para ello se basa en validaciones de seguridad de nuestro aplicativo, siguiendo las normas de OWASP, basándonos en el OWASP Top 10 y SAMSTOM 25. Otras de las actividades de seguridad que hacemos también, que son muy importantes, pues sería el análisis de seguridad de vulnerabilidad sobre las dependencias, ¿vale? Obviamente, los desarrollos que nosotros realizamos pues incorporan un gran conjunto de librerías y dependencias de terceros, ¿vale? No tenemos que olvidar que esas librerías, esas dependencias pueden incluir vulnerabilidades que nos estén afectando en nuestro desarrollo. Por lo tanto, es muy importante que hagamos ese análisis sobre todas las librerías que utilicemos, ¿vale? Para ello, en este proyecto en concreto, lo que utilizamos es una librería que ofrece OWASP, que se denomina OWASP Dependency Check, que nos va, en base a una lista negra de librerías, pues nos va a identificar posibles, bueno, vulnerabilidades concretas que tendrían cada una de las librerías que estamos utilizando, ¿vale? Y por último, en estas actividades de seguridad, también muy importante y más aún en la tendencia que tenemos ahora de desplegar todas las aplicaciones containerizadas, sería el análisis de vulnerabilidades sobre los contenedores, ¿vale? En este sentido, pues es muy importante destacar que muchas de las imágenes bases sobre las que nos podemos basar, imágenes, por ejemplo, Docker, sobre las que podemos basar nuestros contenedores, es muy habitual que incluyan vulnerabilidades, ¿vale? Hay estudios que identifican que en Docker Hub, por ejemplo, uno de los registries más conocidos y más importantes de imágenes Docker, pues un gran porcentaje de esas imágenes públicas incluyen vulnerabilidades en muchos casos muy importantes, ¿vale? Entonces, para que no incluyamos ese tipo de vulnerabilidades, en esta fase hacemos el chequeo sobre todas las imágenes que nosotros construimos en nuestro código. A continuación, lo que haríamos es una fase de test. Pues en este sentido,
Lo que queremos es validar, por un lado, funcionalmente nuestra aplicación, ¿vale? En base a test unitarios de aquellas pequeñas piezas que podamos descomponer nuestra aplicación. Y muy importante, garantizar aquí las pruebas de regresión, ¿vale? No debemos olvidar que la metodología de DevSecOps, uno de los objetivos que buscamos es desplegar de manera rápida, ¿vale? O sea, es decir, el código que estamos desarrollando va a llegar muy rápido a producción, ¿vale? En este sentido, para reducir el posible riesgo de incluir nuevas vulnerabilidades, tenemos que tener una gran batería de test automatizada, ¿vale? Y bueno, pues en este sentido, por ejemplo, en este proyecto que os estamos comentando, lo que hacemos es uso de las utilidades que nos da Spring Boot, apoyándonos de JUnit, Mockito y Jasmine y Karma para el caso de Angular. A continuación, lo que hacemos es hacer una fase de QA, en este caso con SonarQube. Como os adelantaba antes, aparte de utilizar esta herramienta para el análisis de seguridad estático, lo utilizamos para la gestión de la calidad del código, ¿vale? SonarQube nos permite analizar, pues, por ejemplo, comparar estándares de codificación, ¿vale? Que nos van a garantizar una mantenibilidad mejor en el futuro. Podemos analizar posibilidades de código duplicado, inclusión de bugs, la complejidad ciclomática para no incluirla. Podemos incluir métricas que nos definan la densidad de los comentarios. Muy importante también tener en cuenta los tests y la cobertura de tests que estamos ejecutando. Y en definitiva, en base a diferentes profiles, podemos generar unas métricas de calidad que queremos que cumplan nuestros proyectos, ¿vale? Para el cumplimiento de esa calidad y esa norma de seguridad, lo que incorporamos es una nueva fase en este pipeline que denominamos Quality Gate, ¿vale? El Quality Gate define una política umbral para identificar si nuestro proyecto es válido o no para su entrega, ¿vale? En ese sentido, lo que hacemos es un conjunto de métricas, como las que estaba comentando anteriormente, pudieran ser un mínimo porcentaje de pruebas de cobertura de código, que no incluyamos ninguna nueva vulnerabilidad, que tengamos un mínimo de comentarios sobre el código. Podemos hacer diferentes combinaciones de métricas que nos van a dar este umbral que digamos que podría ser como un sello que certifica que nuestro código puede ir a un sistema productivo o no, ¿vale? A continuación, si hemos pasado ese Quality Gate, lo que se ejecutarían son un conjunto de pruebas de integración o pruebas de end-to-end, ¿vale? Este conjunto de pruebas, pues, serían pruebas de integración entre componentes y pruebas sobre flujos extremo a extremo que muchas veces requieren simular la ejecución desde el punto de vista del usuario, ¿vale? Para ello, aquí nos apoyamos de nuevo, de herramientas que nos ofrece Spring Boot, Protractor para el caso de test end-to-end en Angular. Y luego tenemos ejecución de test mediante Selenium Grid. Y para aquellos casos en los que tenemos que moquear servicios o simular servicios externos, pues solemos apoyarnos en la herramienta SOAPUI. Y por último, en este pipeline de CI, una vez que se han pasado todos los tests de manera satisfactoria, lo que vamos a hacer es una fase de archive, ¿vale? En este caso, lo que hacemos es publicar todos los artefactos binarios que hemos construido durante todo este pipeline en un repositorio de artefactos. En este caso, lo que utilizamos es Sonatype. Y también, como es muy habitual y en este proyecto en concreto, lo que haríamos es la imagen Docker que hemos construido previamente en la fase de build y que hemos validado que no tiene vulnerabilidades en la fase de DSEC, pues también la publicaríamos en un registro, ¿vale? Y en este caso usamos también Sonatype, que las últimas versiones tiene este soporte con Docker. Muy bien, una vez que ha terminado el job de CI, lo que vamos a hacer es también de manera automática ejecutar un job de CD, ¿vale? Que nos va a permitir hacer el despliegue sobre un entorno preproductivo, en este caso, ¿vale? Esta rama de desarrollo la estaríamos desplegando de manera automática en un entorno preproductivo donde se puedan realizar luego pruebas de integración. Este job lo hemos separado en diferentes fases. Teníamos una fase de preparación, una fase de download, que lo que haremos es descargar esos artefactos, esa imagen Docker que construimos previamente en la fase de archive, ¿vale? Y que será la que posteriormente podamos desplegar en la plataforma o en el entorno de despliegue.
En este caso, como comenté al principio de la arquitectura, nos basamos en una plataforma Red Hat, por lo que a partir de esas herramientas que nos ofrece Red Hat, vamos a hacer el despliegue de este nuevo contenedor. Tenemos separado, aparte del despliegue, pues en diferentes fases de instalación, porque a veces es necesario ejecutar scripts adicionales de inicialización de datos, configuraciones, etcétera. Y por último, para comprobar que esa instalación ha sido correcta, tenemos un conjunto pequeño de test, ¿vale? Que van a verificar que la aplicación está desplegada correctamente y funcionando de modo natural, ¿vale? Estas serían las fases, ¿vale? De estos pipelines más importantes, CI/CD. Y a continuación, pues vamos a comentaros algunas mejoras o buenas prácticas que nosotros hemos incorporado sobre estos procedimientos, ¿vale? Algo muy importante que nosotros hemos incluido, que consideramos que es muy importante, ¿vale? Pues sería el soporte multilenguaje y además es acoplado de la herramienta de integración continua que utilizamos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente significa que nosotros lo que hemos construido es una capa intermedia entre la definición del pipeline en la herramienta concreta, en este caso Jenkins, a través de su Jenkins file, y la herramienta que tiene que ejecutar o el lenguaje de programación que tiene que hacer la fase concreta del pipeline, ¿vale? Esto lo hacemos a través de un makefile, ¿vale? Este makefile lo que nos está es abstrayendo del lenguaje de programación concreto que utilizamos. En este ejemplo, lo que podéis ver es un makefile que define en la parte derecha, que define los targets de build y de test, ¿vale? Y en este caso, lo que tenemos es un makefile concreto para Java y Maven, ¿vale? Que como podéis ver ahí, pues bueno, se está apoyando de Maven para hacer esas fases de build y de test, ¿vale? Esto lo que nos permite es incorporar nuevos lenguajes de programación. Ahora mismo tenemos soporte a Java, a PHP, a cualquier lenguaje de programación que utilice NPM, como pueda ser Angular, y luego tenemos también soporte para Python, ¿vale? De ese modo podemos ir incorporando nuevos lenguajes de programación sin necesidad de ir modificando nuestros pipelines. Por otro lado, tenemos el Jenkins file, ¿vale? Situado en el lado izquierdo, ¿vale? Que es donde se definen estas fases, estos pasos que hemos descrito anteriormente. De nuevo, pues el hacer este modelo que estamos presentando aquí nos permite que si queremos en otro proyecto concreto o en una fase posterior, podamos utilizar otra herramienta, otro motor de CI, como pueda ser Travis, o irnos a cualquier proveedor de nube, como pueda ser Amazon o Azure DevOps, ¿vale? No queremos acoplar la definición de ese pipeline con cómo se tienen que ejecutar esas fases. Muy bien, y por último, antes de pasar a la ronda de preguntas, comentando estas buenas prácticas, estas ventajas que hemos ido desarrollando a lo largo de los últimos años, queremos presentaros una herramienta que estamos construyendo ahora, ¿vale? Sería una herramienta CLI, una herramienta de línea de comando, que nos permite automatizar el aprovisionamiento de todas las herramientas necesarias para un proyecto en DevSecOps, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto, vale? Como os hemos comentado, pues incluir un proyecto en DevSecOps a veces requiere mucha configuración sobre diferentes herramientas, ¿vale? Esto nos puede hacer una penalización en el tiempo, que precisamente es lo que no queremos con estas metodologías, ¿vale? En este sentido, lo que hemos construido es esta herramienta que explota los APIs de estas herramientas. A día de hoy tenemos integración con GitLab y Jenkins, y lo que nos va a permitir es, de manera automática, a través de estos comandos de CLI, nos va a permitir, por ejemplo, inicializar el repositorio de código en GitLab, configurar los permisos sobre las ramas, las políticas de merge request, configurar los diferentes webhooks. Y en el caso de Jenkins, pues nos va a provisionar los diferentes jobs, los diferentes pipelines a partir de las plantillas. Va a configurar los permisos a los desarrolladores que puedan comprobar el estado o incluso ejecutar esos pipelines de manera manual, si ellos quisieran. Va a hacer esa primera ejecución a partir del autodescubrimiento de las ramas y también configura la integración con GitLab, ¿vale? Entonces, en este sentido, esta herramienta pensamos que bueno, pues nos da esa capacidad
de automatizar también todo el proceso de DevSecOps en sí, ¿vale? Incluyendo la automatización sobre la propia automatización. Y hemos conseguido, pues, reducir muchísimo los tiempos de arranque y scaffolding de un proyecto, ¿vale? Porque también esta herramienta lo que nos da es la inicialización de un repositorio de código con la tecnología o el caso de uso concreto que queramos. Por ejemplo, tenemos definidas plantillas, pues, para arquetipos con microservicios o para proyectos Angular, para proyectos Python, con ya la estructura que consideramos nosotros estandarizada para todo tipo de proyectos en esa tecnología. ¿Vale? Y bueno, pues hasta aquí está la presentación. Esperamos que os haya resultado de utilidad. Y como venimos comentando, pues ahora tenemos una ronda de preguntas para todas aquellas dudas que os hayan podido surgir. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pablo y Roberto, por vuestra presentación. Bueno, la primera pregunta que nos ha llegado es de David, que le gustaría saber si, aparte de Jenkins, utilizáis otros motores de integración continua. No sé, Pablo, si te parece bien, Sí, puedes empezar tú. respondo yo mismo. A ver, no siempre hemos utilizado Jenkins, ¿vale? Como hemos dicho, llevamos una década más o menos, o casi 10 años, incorporando herramientas y demás. Entonces, empezamos con Continuum, Apache Continuum, luego pasamos a Hudson y luego ya empezamos a utilizar Jenkins, ¿no? Y digamos que lo estandarizamos su uso, ¿vale? Para todos los proyectos. Si bien es cierto que algunos clientes nos han pedido expresamente que utilicemos sus ecosistemas o que utilicemos o que querían ir a hacer todo su desarrollo en cloud y hemos utilizado alternativas cloud como AWS CodeBuild o Azure Pipelines o también Travis hemos utilizado. Al final son tecnologías muy similares y siempre y cuando se puedan definir los pipelines como código. Pues podremos aprovechar al máximo estas características de DevSecOps, ¿no? De las que hablábamos. Pero ya os digo que como llevamos tantos años utilizando Jenkins, pues hemos seguido por ahí, ¿vale? Sí que es verdad que en los últimos años, por ejemplo, GitLab ha incorporado toda la parte de pipelines y es súper atractivo. De hecho, algunos de los integrantes de nuestro equipo lo han utilizado en sus antiguas empresas, pero nosotros de momento seguimos utilizando con Jenkins. Porque tenemos ya todo muy integrado con esta herramienta, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias, Pablo. Nada. Bueno, otra de las preguntas que nos ha llegado es de Víctor, que nos comenta que, bueno, la mayoría de procesos de auditoría que merecen la pena hoy en día son manuales y, bueno, le gustaría saber cómo están automatizando estos procesos o cómo proponéis automatizarlos, básicamente. No sé si Roberto puedes contestar esta pregunta. Bueno, desde el punto de vista de la auditoría, quizá la fase que más se adaptaría respecto a lo que hemos comentado sería la fase de seguridad, ¿vale? En este sentido, lo que nosotros solemos proponer es el uso de SonarQube, ¿vale? También tenemos integración con otras herramientas, como pueden ser KeyOne o como puedan ser Checkmarx, ¿vale? Que en este caso normalmente requieren suscripción o licenciamiento, ¿vale? Pero, como decía, el pipeline no está acoplado a ninguna de las tecnologías en concreta y podemos hacer uso de estas otras herramientas que en muchas ocasiones nos ofrecen una visión más amplia y nos dan, pues, esos informes más detallados que quizás es lo que nos está comentando esta pregunta, ¿vale? El uso quizá de KeyOne o Checkmarx. También, Robert, en la fase de planificación tenemos herramientas de modelado de amenazas, ¿no? Que también nos pueden ayudar a sentar las bases para esos chequeos que se hacen en las auditorías posteriores, ¿no? Una vez más, como decía Robert, aquí hay muchas herramientas, las más potentes tienen licenciamiento. ¿Cómo se llamaba esa de Microsoft, Robert? Para el modelado de amenazas. La Microsoft ahora no recuerdo cómo se llama, pero también trabajamos con otra que se llama Irus Aetius Risk también, sí. Risk. Sí, había otra de Microsoft que no recuerdo el nombre ahora mismo. Pero sí, pues todas estas ayudan a sentar esa base, ¿no? De modelado de amenazas para tener también esa base para la auditoría, ¿no? O sea, que se puede incorporar también en las fases previas de planificación y de definición y de codific de la, vamos, de diseño. Vale, muchas gracias a los dos. Luego también nos ha llegado otra preguntita de Ángel que nos comenta
Bueno, a ver si, bueno, más que nada es vuestra opinión o si habéis incorporado en alguno de vuestros proyectos la herramienta Clariv, que es para acompañar en todo el ALM de DevOps. ¿La conocéis? Yo concreto no la conozco, no. No me suena. Entiendo. Vale, pues lo siento, Ángel, es que no la conocemos. Sí, no la conocemos. ¿Cómo se llama? Dime, deletrámelo, por favor, por echarle un vistazo. Clariv, de todos modos luego te lo pasaré para que lo podamos echar un ojo. Vale. Sí, lo echamos un ojo y si podemos hacer algún comentario, pues tratamos de contestar a posterior vía email. Vale. Eso es. Bueno, ya que ha contestado Roberto, nos dijimos una pregunta para Pablo. Nos han comentado también de la parte de code que has comentado en la presentación con la parte de SecDevOps, DevSecOps. Han visto que no habéis tenido en cuenta la parte de infra as code. Me gustaría saber si estáis trabajando en algo sobre esto o... Sí, en infraestructura como código, la verdad es que ahora mismo no recuerdo cómo era la transparencia, ¿vale? Pero sí, solemos trabajar sobre todo con AWS CloudFormation, ¿vale? Porque da la casualidad de que la mayoría de despliegues que hacemos es en Amazon, ¿vale? Entonces, toda la parte de definición de infraestructura hacemos ahí. También hemos trabajado en proyectos con Packer y Terraform, ¿vale? De HashiCorp. Pero vamos, lo más habitual es que utilicemos, lo diré, CloudFormation. Pero sí, vamos, definición de infraestructura como de código solemos hacer. Vale, gracias, Pablo. Pues es que, bueno, con Terraform sí. También, Terraform. Sí. Vaya, que se lo he dicho. Lo tengo bien presente. Vale, gracias. Otra pregunta que nos llega es de Rafael, que nos pregunta cómo de compatible es Redmine con Jenkins en comparación con Jira. Pues esta sí que la puedo contestar yo. A ver, en este sentido, la verdad que ambos productos, Jenkins y Redmine, incorporan un API muy potente, ¿vale? Entonces, podemos hacer uso directamente del API, ¿vale? Hacer nosotros esa integración al estilo de cómo estamos haciendo el desarrollo de esta herramienta CLI que os comentábamos, o podemos utilizar diferentes plugins que nos ofrecen, ¿vale? En este sentido, sí que hemos tenido alguna vez algunos plugins, ahora no recuerdo exactamente el nombre de alguno de ellos, pero que nos daban, desde el punto de vista de GitLab, pues el estado de los jobs en Jenkins, ¿vale? Para tener esa perspectiva desde ese punto de vista. Pero no tenemos, a día de hoy, no tenemos una integración más detallada entre estas dos herramientas. Pero, ya os digo, al tener esas APIs muy abiertas, se puede hacer cualquier tipo de integración. Sí, por añadir un poquito a la puntilla, también nos hemos llegado a integrar con herramientas como Footprints, ¿de acuerdo? Para crear allí tickets y demás en algunos clientes. Y al final es, como dice Robert, es igual, es explotando el uso de APIs y de funcionalidades que tienen. En este caso, en Footprints, lo hicimos hace mucho tiempo y hicimos una integración vía correo electrónico. ¿Vale? Inicialmente sí que explotábamos API para crear tickets, pero luego la información la íbamos agregando por correo electrónico. Así que no solo se puede tirar de APIs, ¿vale? También otras herramientas, Redmine tiene plugins para aprovechar también el uso de correo electrónico, si no me equivoco. Y bueno, pues ya depende de cada herramienta. Sí, una integración quizá que puede tener sentido, que en el pasado sí que la hemos abordado, pues sería la ejecución de un pipeline, por ejemplo, de release, en base a la creación de un ticket. ¿Vale? En lugar de hacerlo a través de la herramienta, a través de la interfaz web de Jenkins, pues lo que haríamos es crear un ticket de tipo release, ¿vale? Para versión. Y eso lo que podría hacer es desencadenar un pipeline de release como el que hablábamos anteriormente. Quizá podría ser una de las integraciones que más sentido vemos que hemos utilizado en el pasado. Vale, muchas gracias. Luego también, pues seguir un poco con el tema de las comparaciones, nos comentaba, bueno, un antiguo usuario de Jenkins, Oscar, que, bueno, ahora se ha pasado a GitLab y le gustaría saber qué ventajas encontráis con Jenkins frente a GitLab. Uh-huh. Vale, a ver, bajo mi punto de vista, sobre todo es la madurez y la gran comunidad de usuarios que hay en Jenkins, ¿vale? En nuestro caso también la experiencia, ¿vale? Como comentaba Pablo hace un momento, nosotros nos sentimos muy cómodos, tenemos mucho, mucho avance y mucho desarrollo hecho sobre Jenkins y pensamos que es muy potente. Pero la gran cantidad de plugins y la comunidad que hay detrás de Jenkins a día de hoy sigue siendo superior a GitLab.
Es cierto que GitLab está haciendo un muy buen trabajo y ha integrado pues una potente herramienta de integración continua también. Pero de momento no la hemos explorado demasiado y pensamos que Jenkins sigue siendo muy potente y la evolución y mantenibilidad que tiene pues es muy grande. Sí, por otra parte en Jenkins también estamos explorando las posibilidades de infraestructura propias que nos da Jenkins, que ya conocíamos previamente y que todavía no hemos llegado a explorar en GitLab, ¿no? Como por ejemplo, utilizar la posibilidad de integración que nos da con sistemas de contenedorización, en este caso Docker, para ejecutar los workers de Jenkins y para hacer ciertas fases de los procesos del pipeline, ¿vale? Ciertos stages de las releases o de las integraciones continuas y demás dentro de contenedores, ¿no? Entonces hay plugins específicos para Jenkins que te permiten hacer esto. No sé cómo está el panorama en GitLab, pero como dice Robert, ¿no? Dada la experiencia que ya teníamos y la integración que ya tenemos hecha desde hace bastantes años en Jenkins, pues nuestro paso natural era seguir utilizando Jenkins. Pero sí que es verdad que tenemos compañeros muy en el equipo de arquitectura que son muy pro GitLab y que les gusta mucho el tema de la integración continua en GitLab y que dice que últimamente funciona muy bien, como dice mi compañero. Vale, muchas gracias. Como está acercando ya las 5, vamos a dejar las dos últimas preguntas, si parece bien. Y nada, vamos a una hay unas especialmente sobre el caso que habéis presentado, importante sobre la pipeline del caso, y que le gustaría saber. Para la parte de SEC, que has comentado, Roberto, si estáis contemplando algún pentest automático, tras el despliegue de un entorno de prueba temporal. No, como decía en esa slide, en esa presentación, lo que estamos considerando únicamente es análisis estático, ¿vale? De las vulnerabilidades. Desde el punto de vista del código, de las librerías que utilizamos y de los contenedores Docker, ¿vale? Solo abordamos esa parte estática. Y a día de hoy no hemos incorporado ninguna, digamos, dinámica que podría ser ya esto que comentan de hacer pentesting. Vale, entendido. Y nada, bueno, por dejar la última pregunta, que más es precisamente una pregunta que nos ha llegado por varias personas de la audiencia, es, bueno, porque hay expertos que le llaman SecDevOps y otros como vosotros le llamáis DevSecOps. ¿Es importante poner ese security en el principio? Yo creo que, a ver, si quieres esta la podemos contestar los dos, pero... Sí, sí, a ver, es una cosa que hemos hablado tantas veces que podríamos incluso, si queréis, llamarlo SEC, DevSec, OPSEC, o sea, al final se trata de incorporar seguridad. Sí que es verdad que, corrígeme si me equivoco, Robert, lo que viene siendo las definiciones de metodología estandarizadas hablan siempre de DevSecOps, ¿no? De incorporarlo a la mitad. De hecho, tenéis una web, si no me equivoco, era devsecops.com o algo así, que explica un poco todos los conceptos y nosotros intentamos adaptarnos a ese estándar. Sí que es verdad que mucha gente quiere poner la seguridad al principio por aquello de que parece que significa que la seguridad siempre es lo primero, ¿vale? Pero al final es una forma de llamarlo. Lo que se hace dentro es lo mismo, exactamente. Entonces, lo podéis llamar como queráis. Nosotros preferimos llamarlo así porque es más aceptado a nivel de la comunidad, ¿vale? Pero sois libres. Sí, bueno. Por incluir algún comentario más a esta idea que está comentando Pablo, yo creo que el problema sobre todo vino cuando nació este término, ¿vale? Pues hace ya algunos años. El incluir la palabra SEC primero, pues quizá lo que quería representar es ese concepto que hemos descrito de SIF-LEFT, ¿vale? Sin embargo, el incluirlo en el medio también lo que trata de describir es que la seguridad debe tenerse en cuenta en todos los aspectos del ciclo de vida, que yo creo que es más importante aún si cabe que el propio SIF-LEFT, ¿vale? Y por otro lado, pues a lo largo de estos años, a medida que ha evolucionado el concepto, las grandes compañías, aparte de la comunidad, como estaba diciendo Pablo ahora, las grandes compañías, como puede ser Amazon, Red Hat, han adoptado este término. Entonces, nosotros consideramos que se va a homogeneizar y que es el que se va a hablar, ¿vale? DevSecOps es el término que se ha adoptado. A lo que os hablaba, tenéis el manifiesto de DevSecOps, por cierto, en devsecops.org, ¿no? Que ya os di antes la referencia de 12factor.net y también tenéis devsecops.org en la que viene todo el manifiesto de DevSecOps y demás, que lo podéis echar un vistacillo si queréis. Bueno, muchas gracias Roberto y Pablo por contestar a todas las preguntas. La verdad es que puntualidad, vamos, exacta, o sea, una hora. Y nada, bueno, también por este interesantísimo webinar.
Bueno, las preguntas que se han podido quedar sin contestar o que os puedan surgir ahora, podéis enviárnoslas al correo que recibiréis de agradecimiento. Saludos a todos y hasta la próxima. Venga, muchas buenas gracias. Tardes. Hasta luego, buenas tardes.